army. Bienvenidos suscriptores y público en general. Estrenamos nueva sección, donde recordaremos videojuegos de nuestra infancia y recordar anécdotas de cuando nos reuníamos con amigos para disfrutar de estos excelentes videojuegos. Fatal Fury se centra en un torneo de artes marciales conocido como el Torneo King of Fighters, que se realiza en la ciudad ficticia de la Ciudad del Sur y es patrocinado por el jefe del crimen local, Geese Howell. 10 años antes de los eventos del videojuego, Geese asesinó a un artista marcial rival llamado Jeff Bogart que estaba en su camino. Ahora, los hijos adoptados de Jeff, Charlie y Andy, junto con su amigo Joe Higashi, entran al torneo para vengarse de Geese. Recordando a Fatal Fury. Fatal Fury, King of Fighters, Furia Fatal, Rey de los Peleadores, es un videojuego de lucha del año 1991 lanzado por SNK para el arcade Neo Geo y las plataformas domésticas. Fatal Fury fue el primer videojuego de lucha de SNK para el sistema Neo Geo y sirvió como el videojuego inaugural en su serie Fatal Fury, así como el primer videojuego para representar el torneo ficticio King of Fighters, que se convirtió en la base para el posterior saga de King of Fighters. Muchos de los personajes principales de SNK, incluidos los hermanos Bogart, Jerry y Andy, su amigo Joe Higashi y su enemigo Geese Howard, hicieron su debut en este videojuego. El videojuego fue diseñado por Takashi Nishiyama, el creador del Street Fighter original. Fatal Fury, que Nishiyama imaginó como un sucesor espiritual de Street Fighter, se desarrolló casi al mismo tiempo que Street Fighter 2. Mientras Street Fighter 2 ponía más énfasis en los combos, Fatal Fury ponía más énfasis en el momento de los movimientos especiales y la narración de historias, que son dos características en las que falló durante el juego de Street Fighter original. El modo de juego sigue la fórmula típica de la mayoría de los videojuegos de lucha, en que el jugador compite contra su oponente en los mejores encuentros a 2 de 3 rondas. Los controles de videojuego consisten en un mando de 8 direcciones y 3 botones de ataque, golpear, patear y lanzar. Cada uno de los personajes tiene técnicas especiales que se realizan al ingresar comandos específicos en combinación con el mando y los botones. Los métodos de entrada para movimientos especiales se muestran al jugador durante el transcurso del videojuego, después de cada ronda de bonificación, a diferencia de lo que se da en una tarjeta de instrucciones en el gabinete del videojuego. El aspecto más novedoso de Fatal Fury fue la adición de batallas de 2 líneas. Muchas etapas presentaron 2 filas, una fila de fondo y una fila de primer plano. Los jugadores pueden cambiar entre filas en cualquier momento que no sea en el modo de jugador único, donde tienen que esperar a que el oponente de la CPU cambie las filas antes de que puedan hacerlo en casi todas las etapas. Sin embargo, el jugador no está obligado a hacerlo. Cuando un segundo jugador se une durante la mitad de una pelea de un jugador, en lugar de posponer la batalla actual para un partido entre los 2 jugadores, el videojuego hará que ambos jugadores se unan contra el actual oponente de la CPU en una partida de 2 contra 1. En una pelea antes de que su batalla tenga lugar. En resumen, este videojuego dio origen al ya conocido por muchos, The King of Fighters. Que a la postre, pudo estar al tú por tú con Street Fighter. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Eso me ayudaría mucho. Gracias por el apoyo.
Videojuego recomendado por el canal Insert Coin.